Los mercados continúan siendo una fuente de contagio del COVID-19. Personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud acudieron hasta el mercado unificado en El Agustino, en donde realizaron 250 pruebas rápidas, de las cuales 135 resultaron positivas por COVID-19. Atrás de nosotros también tenemos una familia, ¿no? Abastecemos a los que más necesitan y la preocupación es no llevar la enfermedad a casa, ¿no? Y lo agradezco más bien que estén haciendo esta prueba, ¿no? Por nuestra salud. Está bien, señorita, que lo haga prueba a todos. Claro, para sentirse usted segura y claro, también proteger a su familia. Sí, señorita, está mejor, señorita. Hasta el lugar llegó la viceministra de Salud, Nancy Serpa, quien realizó un recorrido por la zona junto al alcalde del distrito, Víctor Salcedo. Lo ideal es hacerlo después de 30 días para ver cómo cada es. 30 días. Claro, no cada 30 días, después de 30 días vamos a evaluar nuevamente cómo es que implementando las medidas se haya disminuido la positividad. Este mercado, con más de 40 años de creación, había sido tomado por algunos ambulantes, quienes expendían sus productos en plena pista y calles aledañas, por lo que se procedió a una limpieza del lugar. Está bien, porque acá es una cochinada este mercado. Una cochinada, ¿verdad? Parece un basurero este mercado. No debe ser así. No, debe haber el presidente de una relación, todos los trabajadores ahí, y la gente que tenga COVID no debe trabajar ya. Señorita, pero no se ve a toda esta cantidad de personas que se están haciendo la prueba. Son unos cuantos nomás, y no escucho que se hagan unos cuantos nomás. Todos deben hacerse la prueba. Personal de limpieza del distrito del Agustino procedió a realizar la limpieza y desinfección en las calles cercanas al mercado, que como vemos, habían sido tomadas por los informales. El municipio empadronó a los comerciantes formales para poder reubicarlos. Sin embargo, los ambulantes se mostraron en contra, ya que ellos no habían sido considerados en el padrón. En la vereda. Ahí está mi tía, atrás, mi esquinita. Y ahí alquilan sitio. Es formal, señora. Claro, pero nos han querido apuntar. Nosotros vivimos en la misma esquina y gente que no vive acá quiere un sitio. ¿Cuánto tiempo estamos trabajando acá, señora? Nosotros trabajamos más de 20 años. Ayer viene, dice que ya es muy tarde, que ya se han empadronado todo. Mi mamá años tiene, ya 60 años mi mamá. ¿Cuántos años está trabajando acá, señora? Como 40 años ya, mi mamá 30 años ya que yo he venido, ahí trabajamos. Por su parte, el alcalde indicó que se están tomando las medidas convenientes para evitar la propagación del virus. En la mayoría de los vecinos agustinos, a quien yo felicito, pero sobre todo los mototaxistas informales son los que no han estado cumpliendo, pero ya tenemos como 400 en el depósito municipal. Debido al alto porcentaje de contagios, el municipio ha dispuesto cerrar por algunos días el mercado a fin de frenar la propagación del coronavirus.